Esta semana ha abierto sus puertas en Madrid la Feria SIMO, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. La editorial salesiana EDB y Esemptia participaron en esta edición presentando sus novedades. Con el objetivo de facilitar la labor de los docentes, Esemptia presentaba en SIMO una nueva herramienta para la gestión educativa. Tiene como funciones claves es el cuaderno del profesor, cuaderno de notas del profesor y la programación didáctica. Pero en realidad es mucho más que esto, porque añadiendo esto tiene todo lo que es un entorno de seguimiento, lo que le llamamos el escritorio del profesor, pero tiene un calendario organizador, tiene toda una mensajería interna y de alguna manera todas las funciones que usa un docente en el día a día y que ahora las tiene unificadas en un entorno con la ventaja adicional es que está adaptado a cualquier tipo de dispositivo, muy especialmente para que se pueda trabajar con tablets desde la misma clase y facilitar mucho así en tiempo y en usabilidad el trabajo de los docentes. Esta herramienta está siendo acogida con éxito en los centros donde ya se ha implementado. Lo que es el entorno nuevo docente ya lo pusimos hace unos meses en funcionamiento, en fase piloto, en diferentes centros. Estos centros están funcionando muy bien, realmente la acogida ha sido muy buena y el número de incidencias muy bajo, es decir, está funcionando perfectamente. Ahora mismo, aquí en Esemptia, en esta feria, lo que hacemos es el lanzamiento oficial y a partir de este momento ya lo vamos a abrir de manera generalizada para cualquier otro centro. Por su parte, EDB está implementando Adimat, fruto de la colaboración con Google for Education. Se trata de un asistente virtual para el aprendizaje de matemáticas en primaria. En Adimat confluyen tres elementos. Por un lado, todo el contenido curricular. Hay más de 35.000 ejercicios con varios niveles de dificultad. Toda la teoría de neurociencia avalada científicamente en los últimos 30 años y algoritmos de inteligencia artificial y análisis de datos. En definitiva, los alumnos trabajan contra una interfaz digital que le asigna trabajo digital personalizado, las matemáticas, adaptadas a sus edades, y todo eso genera luego un montón de información, un montón de datos que el sistema analiza para mejorar el resultado académico y el progreso de los alumnos de manera personalizada. La gamificación es una de las claves de esta tecnología. En primer lugar, con un diseño gráfico atractivo y cercano a la realidad de estos alumnos, que están muy impactados por la realidad de los videojuegos, en todo tipo de dispositivos, tablets, smartphones, computadoras. Y después, por otro lado, tenemos un sistema de recompensas de estrellitas que tiene que ver también con la metacognición, pero que esto realmente les ayuda y les motiva. La motivación de los alumnos por su aprendizaje se incrementa con Adimat. Los alumnos realmente están enganchados, o sea, los alumnos piden, vemos en centros donde los alumnos dicen, pero hemos acabado, no podemos seguir un poco más, o sea, realmente ayuda mucho a la motivación. Con todo, el docente seguirá teniendo un papel fundamental en el aula. Si introducimos este tipo de instrumentos, este tipo de herramientas en el aula, es para liberar al profesor de tiempo y que dedique sus esfuerzos a aquellos alumnos que más los necesitan. Trabajando con Adimat se tiene una cantidad de información mucho mayor de lo que podría tener un profesor aunque esté trabajando con un alumno en concreto, porque analizamos cosas como el tiempo de respuesta, el número de intentos, relacionamos múltiples variables. En algunos centros salesianos ya se está implementando esta tecnología. Y hay otro aspecto preventivo también de detectar problemas y de consolidar problemas justo allí donde existen, lo que encaja bastante con el ideario y con los objetivos de los centros salesianos. Adimat ha sido elegido por SIMO como producto de vanguardia. Entre los reconocimientos de la feria también se entregó un galardón al Colegio Salesiano Hermano Gárate de Ciudad Real. Alumnos de sexto de primaria recibieron el premio SIMO Educación 2019 por su coche del futuro, un proyecto promovido por el profesor Carlos García Turrillo, con el que a través del aprendizaje cooperativo y la gamificación se han trabajado conceptos de geometría, natural science, lengua y robótica.